Cosas explication for you. ¿Vale? Hoy por la mañana he recibido un correo. ¿Tú te acuerdas hace unas semanas que te dije, buah, he recibido un mensaje de tal persona? Muy maja esa persona. Las cosas como son. ¿Qué? Buongiorno. Hola, Ezio. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Que te calles la puta boca. Que tenía un juego de escape runes. Hasta ahí todo bien. ¿A que sí? Y me dijo, venga, pues te meto en la lista. Cuando eso te aviso. Pues ya me ha avisado. Y no solo me han avisado, sino que me han dicho, escucha, ¿y si hacemos una cosa? ¿Y si hacemos una cosa para que sea más entretenido? Lo cual comparto totalmente, porque porque tienen toda la razón del mundo. Y es, ¿qué te parece si no lo haces solo? Si lo haces con alguien. Una propuesta de la cual no podrás decir que no. O sí, puedes hacer una propuesta y decirme que no, las cosas como son, pero eso. Propusido está. Si quieres que nos juguemos un juego de skip runs, no voy a decir cuándo es en directo, pero mándame un privadito. Pero privado de verdad, en plan, me mandas un mensaje privado. Para yo acordarme. Oye, me cago en Reus. Y en Dios también. Aquí estamos. Exactamente. Por OT. ¡Ont! ¡Ah! ¡Claro! sí, también. Vale, sí, sí, sí. ¿Ves? En efecto, era pagando. Era pagando. Porque todo es a base de dineros. Pero el caso es ese. El caso está... ¿y dónde puedo...? Aquí. ¿Se pueden meter cooperativos? Claro. ¿Por poder? Claro que se puede. Siempre que se tenga en cuenta que en el caso de tal... La persona también tiene que tenerlo. Porque lógicamente lo compro yo. Pero si la otra persona no lo tiene, nos quedamos igual. Hola, Trevor. Quiero subirme una vez más. No, 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 no. No, ni, no, ni, no, ni. Ni no, ni no, ni no, na, no. Ni no, ni, ni. Ah, el tag es tú. Es verdad. Buen juego ese, ¿eh? Ah, pues era más sencillo de lo que parecía. ¡Ah! Vale.
No tengo dinero, pana. Ahora tengo un cuchillo. O bueno, ahora tengo un cuchillo. Quedarás satisfecho, seguro. Ahora tengo cuchillo. Ahora te puedo apuñalar. Puedo hacerte punchi punchi. Frunki, frunki. Chusti, chusti. Y ya está, ¿sabes? Tampoco es plan de pasarse. Este tesoro. Ahora puedo ir a por él. ¿O no? Yo lo veo bastante entero. No, pero no es arriba, es abajo. ¡Fuck! ¡Puta! Bueno, pues nada. Por el caso. ¡Vamos! Ezio, ven. Creo que es hora de que te enseñe algo. Al fin alguien con el cual puedo andar, pero ahora este anda demasiado rápido, así es como me tengo que sentir yo. Vale, Pau, a ver quién te suena, de todos los que vas a ver. Este es el santuario. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la Orden de los Asesinos y proteger sus secretos. Contémplalos. Son los asesinos que lucharon por la libertad del hombre cuando más amenazada se veía. Y esta es la armadura de Altair. Poco se sabe de su vida, pero su armadura es ligera y muy resistente. Te la daría, pero no sé cómo sacarla de ahí. Según mi bisabuelo, no podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido. He oído rumores de criptas repartidas por Italia, de tumbas escondidas repletas de tesoro, donde hace siglos trasladaron a... Aquí hay gente del grupo de los asesinos. Tal vez tengan algo que ver con él. Cuando era más joven, yo mismo busqué a los seis, pero fue en vano. Quizá tú tengas mejor suerte que yo. Ya verás. Ah, ya verás como alguno para te tiene que... Para alcanzar una sincronización perfecta con Ezio, debes conseguir esa armadura. Je. Sobre este pedestal hay una estatua de Qualgal, el asesino de Mongolia. Usó arco y flecha para disparar al caballo de Genghis Khan. Parece que falta algo en el pedestal. Vale. Estatua de Darío. Sobre el pedestal hay una estatua de Darío, el asesino persa. Usó su hoja oculta para matar a Jerjes. Primer uso documentado de la hoja oculta. Parece que falta algo en el pedestal. Sobre el pedestal hay una estatua de Wei Yu, el asesino chino. Usó una lanza para matar al primer emperador de China, Qin Shi Huang. Parece que falta algo sobre el pedestal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Amunet. Sobre este pedestal hay una estatua de Amunet, la asesina egipcia. Mató a Cleopatra con una serpiente. Parece que falta algo sobre el pedestal.
Sobre este pedestal hay una estatua de Iltani, la asesina Bibilona. Envenenó a Alejandro Magno. Parece que falta algo sobre el pedestal. Sobre este pedestal hay una estatua de Leonio, el asesino romano. Apuñaló a Calígula con una daga. Parece que falta un pedestal. Babilonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, eh? Amunet. ¿Qué tal tu pareja? ¿Vayek? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Creo que bien. ¿Qué pasa, Darío? ¿Cuánto tiempo? Escucha, me saludas a Cassandra, ¿vale? Me saludas a Cassandra, que hace tiempo que no la veo. Mira que para ser inmortal, cago en Dios, Si es que... Quiero ver un Assassin's Creed en Roma. O sea, es totalmente necesario. Daré por hecho que esto se abre con eso. Bueno, Will. Yo por eso... las notificaciones buenas muchas veces son las de Discord. O sea, tú que sabes más o menos a qué hora comienzo, mi consejo es que siempre es... Mires Discord 10 minutos antes, porque es cuando suelo iniciar. O aviso directamente si no voy a hacer directo, así que es entrar en la aplicación. ¿Cómo están? Pues muy bien. ¿Sabéis que hoy he amanecido medio ronco? Hoy he amanecido un poco así. No sé por qué, porque ayer no grité una puta mierda. Pero mi voz tenía como un toque de... Luego, he madrugado, pero mucho. Sí, sí. Y he dormido en una hora correcta. Eso te pasó por estar mandando los buenos días a las 3 de la mañana. Cachis. Aro, a ver si pasa el veo. ¡Ah! Sueño. Sufrimiento. Agonía. República de Florencia, 1478. ¡Aún estás vivo! ¡Mira este lugar! Veo que has prosperado en estos 2 años. En cambio, tú no pareces el mismo. Tenía la esperanza de que me ayudaras con una cosa.
Por ti haré lo que sea, Ezio. ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Bastantes más. Esta es difícil de descifrar. ¡Qué uso tan astuto de lenguajes antiguos! A ver si puedo... yo diría que es un manuscrito sobre diferentes técnicas de asesinato. ¿Puedo verlo? Espera, ¿qué es esto? Esta vez no parece un diseño, sino más bien una serie de bocetos. ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo mientras consulto ese fragmento del manual? Toma. Mi ayudante fabricará unos cuantos maniquíes para que practiques. ¡Eh! ¡Vincenzo! Ok. Y ahora, todo lo que... Lo que sabéis de Assassin's Creed ahora va a servir de algo. Todas las habilidades que tienes en toda la saga. Como por ejemplo, susto. Bueno, no es exactamente lo que... Susto. Susto. ¿Por qué sangran? ¿Y por qué se mueven como personas? Pues porque no había presupuesto para más. Entonces son personas. De hecho, algo súper tétrico, si os fijáis, nos miran, tío. O sea, si os fijáis, nos están mirando todo el rato. Cero tétrico, ¿eh? Ven a verlo, vamos. Toma, pruébalo. Gracias, Leonardo. No hay de qué. Hay algo que necesito ver mientras estoy aquí. Pero no puedo acercarme en público. ¿Conoces algún modo de...? La Volpe. ¿El zorro? Shh. Capisco. ¿Pero sabes por dónde puede merodear un zorro? Quizá cerca del mercado, donde habitan los ladrones. Ten cuidado, Ezio. Puede que sea caro, pero mis productos son los mejores del... Vale. Pues, nunca vendo bajo calidad. Atención. Como consecuencia del desbordamiento del Arno, se os requerirá un pequeño impuesto para reparar los daños. Ah, por supuesto, ahora tenemos dos hojas ocultas funcionales. Ahí está. No escuchéis sus palabras. Solo intenta engañaros. ¿Y me robó? ¿Qué? Mi bolsa, mi dinero. Oh, ¿tu dinero? Yo no tengo tu dinero. ¡Vuelve aquí! ¡Atrápame! ¡Estás cometiendo un grave error, amigo! ¡Basta ya! ¡Basta, te digo! Puta. ¿Por qué no te rindes? ¡Devuelve lo que has robado! Ah, vale. Expulsar. No tengo intención de hacerte daño. Devuélveme el dinero y estaremos en paz. No tan rápido. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú?
Me han llamado muchas cosas. Criminal, rebanacuellos, ladrón. Pero tú puedes llamarme el zorro. A tu servicio, Messer Ezio. ¿Cómo sabes mi nombre? Mi trabajo es saber todo lo que pasa en esta ciudad. ¿No has venido por eso? Así es. He de encontrar a alguien. Y saber dónde va a estar incluso antes de que lo sepa. ¿Quién? Francesco de Pazzi. En las calles se habla de una caravana que acaba de llegar de Roma. Hoy al anochecer hay una reunión secreta. Allí podrás averiguar el paradero de Francesco. ¿Sabes dónde se va a celebrar? Por supuesto. Cuando estés preparado, dímelo e iremos. Espera. Aquí está tu dinero. No solo me ha devuelto el dinero, sino que encima me han pagado. Porque me roben. Así da gusto que te roben, ¿eh? Santa María Novella es la primera gran basílica de Florencia. Se consagró en 1420. A pesar de no estar terminada, el célebre humanista León Battista Alberti diseñó la fachada superior y la iglesia se terminó en 1470. Sin embargo, los orígenes de Santa María Novella se remontan a una antigua capilla anterior a las cruzadas, bajo la cual había una tumba escondida. Por el momento, aún no se ha descubierto dicha tumba. Por cierto, una de mis citas favoritas se encuentra dentro de esta basílica. Está escrita sobre la imagen de una tumba y dice: yo fui lo que tú eres, y tú serás lo que yo soy. ¿Ahí qué? ¿Ahí qué? Pues eso mismo. Cómo me gusta el parkour de este juego. ¡Cago en Dios! ¡Allí! Y mira que todavía aquí es torpe. Y no poco. Caparás. Vale, daré por hecho que esto es... No lo sé, voy a hacer esta atalaya, no vaya a ser. Tiene que ser uno de estos dos. A ver. Vale, pues es justo el del frente de que yo estaba diciendo. Justo aquí hay un glifo. En algún sitio. Lo escucho, pero no lo veo. ¿Qué más digo? Aquí. Algo se movía allí. Algo abandonado mucho tiempo atrás. Apolo. Mira, aquí ya ni lo intento.
Vale. Ti. ¿No? No. ¡Ay, coño! Vale. Espérate. Me estoy liando. ¿Dónde estaba? No, o sea, lo único que tienes que hacer es... este es el típico puzzle. Literalmente, el más típico de todos. Solo que hay veces que es un poco ensayo y error. Tienes que pillarle... Vale, ¿hay alguno más que mueva ese? Sí. Vale, a ver, así estaría relativamente bien, pero faltaría ese moverlo. Dos. Tiki, tiki. Una vez que tenemos esto. Claro, es que este... Espérate. No, que se me ha desconectado. Puta. ¿Cómo que como el de abajo? Sí, tiene que estar con los estos blancos. Eso está claro. Es claro, sí, lo que estoy haciendo. Pero...